Muy buenas tardes. Como todos los meses tenemos una presentación de encíclicas del Papa Juan Pablo II que nos ayuden a profundizar, conocer y sobre todo enriquecer nuestra vida, crecer en nuestra vida con las enseñanzas del Papa San Juan Pablo II cuyo centenario de nacimiento estamos celebrando. Todos los meses, el tercer lunes del mes, que es hoy 18 de enero, tenemos... La presentación en español. Después de haber presentado las encíclicas Redempto Dominis sobre Jesucristo, Redentor del Hombre, y vives en Misericordia, sobre el misterio de la misericordia de Dios Padre, hoy presentamos la encíclica sobre el Espíritu Santo, que se llama el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, en sus palabras latinas, Dominum et Vidificante. Junto a ella vamos a presentar también la encíclica sobre las misiones. En la cual Juan Pablo II da un papel protagonista fundamental al Espíritu Santo, y creo que las dos se, se enlazan muy bien. Bueno, pues puesto que vamos a tratar del Espíritu Santo, que es Señor y Dador de Vida, y que es el que dirige, inspira y hace fecunda la misión de la Iglesia, pues vamos a empezar rezando al Espíritu Santo por intercesión del Papa Juan Pablo II. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado las almas de tus fieles con las ilustraciones del Espíritu Santo, concédenos a entender que es lo recto según este Santo Espíritu y gozar siempre de la alegría de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con estas dos encíclicas. La primera sobre el Espíritu Santo, Dominum et Cantem, que se publicó en mayo de 1986. Faltaban 14 años para la celebración del Gran Jubileo del año 2000, y sin embargo, Juan Pablo II ya desde el principio tenía esa fecha en su horizonte. Y es una encíclica que, como he dicho antes, sigue a las otras dos sobre Dios Hijo y Dios Padre. Y luego está también la de las misiones, Redemptoris Missio, la misión del Redentor, que esa se publica cuatro años más tarde, 1990. Coincidiendo con el aniversario de una encíclica de Pablo VI, también santo, muy importante sobre las misiones que se llama Evangelii Nunciandi, del Evangelio que tenemos que anunciar. Y en, en la encíclica, Juan Pablo II dice que la finalidad interna de su encíclica es la renovación de la fe y de la vida cristiana, puesto que la fe se fortalece dándola. Bueno, pues entonces el Espíritu Santo está en las dos. Vamos a empezar con la primera, donde también está esa idea de que la fe se fortalece dándola y que tenemos que la iglesia en la preparación del jubileo del año 2000, en esa nueva primavera de la iglesia que Juan Pablo II anticipaba y que nosotros ahora en 2021 nos preguntamos si es una visión real o tenemos que esperar lo que va a pasar. Bueno, pues como los discípulos de Juan que fueron enviados a Jesús para preguntar si tenían que esperar a otro. No tenemos que esperar a otro. Bien, entonces, para introducir la encíclica Dominum Vinificantem, miramos al jubileo. Recuerden que hubo tres años de preparación al jubileo. Juan Pablo II, poco antes, estableció un programa pastoral en el cual dedicó un año al Hijo, un año al Padre, un año al Espíritu Santo. Y estas tres encíclicas, pues ciertamente, fueron motivo de reflexión para toda la Iglesia. Ahí el Papa nos dice que quiere... Fortalecer la fe de la Iglesia para que pueda estar la Iglesia preparada para el anuncio de Cristo en el nuevo milenio, en el gran jubileo de la, los dos mil años de la encarnación de Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esa fe de la Iglesia, que es la fe fundamentalmente en la Trinidad Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en la encarnación, Dios, Hijo, que se encarna del seno de la Virgen María, y se hace verdadero hombre. De manera que nuestro Redentor es verdadero Dios y verdadero hombre. En ambos misterios el Espíritu Santo está presente. Y por eso el Papa quiere ese nuevo descubrimiento del Espíritu Santo que pueda responder a las ansias de los corazones de los hombres, que buscan adorar al Señor en Espíritu en verdad y que buscan un sentido para la vida. Y ahora pues en 2021, con todo lo que estamos pasando por la pandemia, nos damos cuenta cuánto necesitamos un significado para nuestra vida. Y una respuesta a nuestras angustias. Bien, antes de empezar con, a presentar el contenido de la encíclica, querría hacer, presentar dos premisas. Estas dos premisas nos permiten entender por qué Juan Pablo II dice lo que dice, lo dice cuando lo dice, y qué es lo que hay detrás. Y eso pues nos ayuda muchísimo como clave de lectura, no solo de esta encíclica, sino de todo su magisterio y todo su pontificado. El primero es, y ya lo hemos visto especialmente en la Redemptor Hominis, en la primera parte, eh, como Juan Pablo II dice que bueno, pues está el gran don del Concilio Vaticano II que tiene que dar sus frutos en la Iglesia. Y hace toda una reflexión respecto de ello. Y en esta encíclica también quiere volver a recoger la herencia del Concilio, no solo en cuanto a las enseñanzas, sino en el modo de entender al hombre, a la Iglesia y a la historia de la humanidad entera. Y en eso el concilio tuvo una, una presentación muy característica, que es ver cómo el misterio de Dios se, resvela, se, de, se revela, como que se despliega, como que va poco a poco mostrándose a través de la historia de la salvación. De manera que las acciones de Dios nos revelan quién es Dios. Y esa historia de la salvación viene del amor de Dios Padre. Dios que amando al hombre con amor de Padre no quiere que se pierda y se ha perdido por el pecado y por eso envía a su Hijo para rescatar a sus hijos que son los hombres y para llevarlos de nuevo al Padre y entonces en esta acción en este envío de Dios Hijo se manifiesta la misma vida de la Trinidad como el Padre entrega su amor al Hijo y como el Hijo vuelva al Padre en el amor, en la comunión que es el Espíritu Santo Bien, pues este dinamismo de la misión del Hijo, que es enviado para rescatar a los hombres, luego va a continuar en la Iglesia, al ser mismo de la Iglesia, a ser enviada. Los apóstoles son enviados. ¿Para qué? Para llevar a los hombres de vuelta a Dios en la acción del Espíritu Santo, que es el principio de la comunión del Padre y el Hijo en la Trinidad, de la divinidad y la humanidad en Cristo en su misterio de la Encarnación, de Cristo con los hombres y de toda la humanidad en la Iglesia con Cristo. Y al Padre. Pues esa es la primera idea para comprender. Juan Pablo II toma este, esta idea del Concilio Vaticano II, ver como la misión de la Iglesia Prota, de la misión del Hijo, que es enviado desde la Trinidad por el amor del Padre. La segunda idea que quiero presentar para entender mejor lo que dice Juan Pablo II es: él va a decir, va a llamar cuando entra más a fondo en el misterio de quién es el Espíritu Santo, lo va a presentar como la persona don, como la persona comunión. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, pues para Juan Pablo II, el concepto de persona, el concepto de don, el concepto de comunión, son conceptos verdaderamente centrales en su pensamiento. Los vemos de una manera especialmente profunda desarrollados en la teología del cuerpo, que es esa enseñanza tan característica suya y tan original suya. Bueno, pues ahí profundiza en lo que significa el don, en lo que significa el ser persona. Dios es persona, Dios es Trinidad de Personas. El hombre es imagen y semejanza de Dios en cuanto que es persona, en cuanto que es ser espiritual. Pero claro, el hombre es ser espiritual corporal a la vez. Hay una profunda unidad de cuerpo y espíritu. Bien, pues en su unidad de cuerpo y espíritu el hombre también está llamado a comunión y por eso es creado como varón y mujer. De manera que el hombre está llamado a la comunión con la mujer. Y por eso el hombre, antes de la creación de Eva, está solo. Porque no es capaz de una comunión personal con los animales. Es capaz de una comunión personal con Dios. Y en eso está, pues, de una manera inmediata la imagen de Dios. Pero Juan Pablo II añade otro concepto, otro tema. Y es la comunión de personas del hombre y la mujer de manera que la imagen y semejanza de Dios está en que el hombre es espíritu y por tanto capaz de comunión con Dios, de alianza con Dios, pero también cuando el hombre y la mujer forman una comunión de personas, aparece una nueva dimensión del ser de Dios, que es que él mismo en su vida íntima es comunión de personas, Padre e Hijo en el Espíritu Santo. Entonces vemos como el Espíritu Santo también va a ser ese vínculo que une, ese vínculo de comunión entre el hombre y la mujer. Y esto por eso el Papa llama el matrimonio sacramento primordial, como una visibilización al principio de la creación del de misterio de la comunión de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer, esa va a ser su misión, realizar esa comunión del hombre, primero del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, segunda del hombre con Dios y tercero del hombre y la mujer entre sí en el matrimonio y de toda la humanidad como una familia. Bueno, pues entendemos entonces el papel central que el Espíritu Santo tiene como persona. Don, el mismo, como persona, es el don de Dios. Nosotros somos personas que nos damos. El Espíritu Santo es persona que en sí mismo es don. Bien, y este don crea esa comunión. El don del hombre y la mujer crea la comunión del matrimonio y de la familia. La donación del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo forma la vida de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, persona, comunión, también va a ser el que a cada uno de nosotros nos una en comunión con Cristo, al Padre. De manera que el Espíritu Santo nos introduce en la vida trinitaria, haciéndonos participar de la vida de Cristo, que es el Hijo. Y por eso nosotros somos hijos de Dios y como hijos participamos en la vida de Dios, participando de la filiación de Jesucristo, el Hijo único consustancial con el Padre, como decimos en el credo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y también en el Credo decimos que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Bien, pues creo que estas dos premisas, el Vaticano II, con su presentación de la historia de la salvación y cómo el misterio de Dios se revela, y segundo, como el Espíritu Santo es la persona don, la persona comunión, pues tenemos unas claves importantes para. Ahora, pues, como hacer un volar por encima de la encíclica rápidamente, como un bolo de reconocimiento, porque no podemos de, detenernos en los detalles. Esos quedan para su lectura. Eso sí, una encíclica sobre el Espíritu Santo que es fascinante y es un poquito dura de roer, ¿eh? porque es el, ese estilo muy personal de Juan Pablo II, que da muchas vueltas a las cosas, que vuelve una y otra vez sobre los mismos conceptos, pero que es casi que hay que masticar, no hay que rumiar poquito tenemos que ser como el, como las vacas o las ovejas que tenemos que, que tragar y luego rumiar y rumiar y rumiar bueno pues el trabajo de leer la encíclica queda para ustedes y si no en el cielo el Espíritu Santo nos explicará todas estas cosas bueno pues Juan Pablo II en la encíclica pues después de un poco introducir el tema y hacer referencia al Concilio Vaticano II y a la fe no y al tercer jubileo queremos fortalecer la fe de la Iglesia para ser capaces de anunciar el Evangelio en el nuevo milenio. Pues nos lleva a la cena pascual, donde en esos capítulos de San Juan, cuando Jesús dirige ese sermón de la cena a los discípulos, empieza a hablar de una manera muy clara del Espíritu Santo. Y entonces cuando Jesús habla del Espíritu Santo ahí, conecta con la creación, con lo que Dios hizo al principio. De manera que... Nos, nos une con el Padre. Lo que el Padre da al Hijo, ahora el Hijo nos lo va a dar en el Espíritu Santo y todo va al Padre, a la fuente de nuestra propia vida, a la fuente de la creación. Bien, entonces en el Antiguo Testamento, a continuación de la creación, vamos viendo cómo, y entramos ya en esa perspectiva del Vaticano II, cómo el Espíritu Santo se va anunciando. Y cómo ese anuncio del Espíritu Santo está especialmente vinculado con el Mesías, que va a ser ungido con ese espíritu, espíritu de sabiduría y fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, espíritu de temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. Eh, he aquí mi siervo a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. Sobre él he puesto mi espíritu, lo he ungido y lo he enviado como profeta de las naciones. Bueno, pues el anuncio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que va preparando la revelación del Espíritu Santo en el Mesías, que es Jesucristo. Y entonces, pues Juan Pablo II, en el siguiente paso, después pues, del Antiguo Testamento, nos va a referir a dos momentos en la vida de Cristo, en su misterio. Son dos momentos muy significativos por la presencia del Espíritu Santo. Y el primero de ellos no es la encarnación, como podíamos pensar, sino es el bautismo. Y es tremendamente interesante, precisamente porque el bautismo es la primera revelación pública del misterio de la Trinidad, lo que en el Antiguo Testamento había sido solo insinuado, o presentado de manera vaga, ahora mismo se presenta de manera explícita, donde el Hijo es bautizado y al salir del agua, el Espíritu Santo viene a él, baja como una paloma, y el Padre, la voz del Padre lo presenta como el Hijo amado. Y en esa revelación del misterio de la Trinidad, el Padre que muestra al Hijo, el Hijo que se ha manifestado en su encarnación y el Espíritu Santo que baja, pues tenemos la primera teofanía. Y por tanto Cristo aparece conectado al Padre, se nos revela que ese Mesías es el Hijo de Dios. Bien, pues en el bautismo ocurre una cosa muy interesante. Es el Espíritu Santo es dado a la carne. ¿Qué significa que el Espíritu Santo es dado a la carne? Que Jesucristo, que es verdadero hombre, como nosotros tiene cuerpo y alma. Y claro, lo que ha ocurrido con el pecado es que el Espíritu ha sido arrojado fuera de la carne. De manera que el hombre vive en su propia existencia al margen de Dios. Y entonces ahora se empieza la nueva creación en Cristo y por eso su propia humanidad, su carne, es ungida con el Espíritu Santo. Y comienza esa transformación en nuestra propia carne. Y eso también es una idea muy poderosa en Juan Pablo II. Nuestro cuerpo está llamado a la resurrección. La transformación que Cristo hace de nosotros y la hace enviando a su Espíritu Santo que trabaja en nuestro corazón, es una transformación que tomará todo nuestro ser y, por tanto, nuestro cuerpo en nuestra propia resurrección. Y en nuestra propia resurrección, pues va a ocurrir que vamos a participar plenamente en esa gloria de Cristo. Bueno, pues esa unción del Espíritu Santo, esa transformación de la humanidad, empieza. Ahora el Espíritu Santo es dado a la carne, a la carne de Cristo, como anticipo del don de la carne de Cristo a nosotros, del don del Espíritu a nuestra, en nuestra propia carne. Lo hemos recibido en el bautismo, donde el agua se derrama sobre nuestro cuerpo. Lo hemos recibido en la confirmación, donde nuestra frente es ungida con el crisma y se nos da el Espíritu Santo. Bien, el segundo momento es también, por eso decía que era muy interesante, porque es el momento en que ahora es la carne la que va a dar el Espíritu. Y es el momento de la resurrección, donde también el Espíritu Santo se manifiesta. San Pablo nos dice... Jesús es constituido, eh, Dios en su resurrección se manifiesta plenamente su divinidad por el don del Espíritu Santo. Bueno, pues ahora Cristo resucitado va a ser el que da el Espíritu Santo, su carne glorificada da el Espíritu. Si en el bautismo el Espíritu es dado a la carne, ahora en la resurrección la carne gloriosa de Cristo es la que da el Espíritu. Y entonces, por eso Jesús cuando se presenta a los apóstoles les dice, recibid el Espíritu Santo. Y sopla sobre ellos y les infunde su propio espíritu. Y recuerden que en la creación Dios sopla sobre el barro inerte para que Adán se convierta en un hombre vivo. Jesús sopla sobre sus discípulos para que ellos se conviertan en cuerpo vivo. En la nueva creación. De manera que, repito, al revelarse el misterio del Espíritu Santo, primero es el Espíritu que se da la carne y en la resurrección de Cristo la carne que da el Espíritu. Y, por supuesto, la da a todos nosotros, a la humanidad, para constituir la iglesia. Después de esa presentación del Espíritu Santo en su relación al misterio de Cristo, empieza a hablar un poco en su papel. Y vuelve sobre el sermón de la cena y toma otra frase de Jesús. Y es algo muy típico también de Juan Pablo II, como coge un texto del Evangelio, coge una frase y sobre ella empieza su reflexión. Bien, pues la frase que coge para explicar la acción del Espíritu Santo es: enviaré el Espíritu, e él os convencerá en lo referente al pecado, al juicio y a la justicia. Bien, eh, ahí hace una reflexión interesantísima sobre el pecado. Él remita al pecado original, el pecado original como prototipo del pecado que y volvemos a conectar con la idea del don. El pecado original es rechazar el don de Dios. Dios es amor, Dios nos crea por amor y Dios nos crea invitándonos a participar en su propia vida, igual que los padres cuando tienen un hijo es para que ese hijo participe de su vida y va a, a ser parte de la familia y así participar del amor de sus padres. Bueno, pues el pecado original lo que hace es Decir que Dios no es bueno, que el don de la creación no es bueno, que Dios es malo, que Dios eh, no quiere que yo crezca, que Dios no quiere mi plenitud. Claro, es que Él sabe que si coméis del fruto vais a ser como Él y Él tiene envidia de vosotros. Y entonces el pecado original es rechazar el don de Dios, pensar que Dios no es bueno. Y el rechazo del don de Dios es el rechazo del Espíritu Santo, es el rechazo del Hijo, de ser hijos de Dios. Bien, y entonces el Espíritu Santo va a convencer en lo referente al pecado. ¿Y cómo lo hace? Pues porque el que conoce lo profundo de Dios llega a lo profundo del corazón del hombre también. Y entonces es capaz de mostrar con esa luz cuál es la verdad de Dios y cuál es la verdad del hombre. Y que Dios no es enemigo del hombre, que Dios es amor, que Dios ama al hombre. Y tanto le amó que entregó a su Hijo. Bueno, pues esa es la acción del Espíritu Santo que convence desde lo profundo del corazón del hombre sobre la verdad de Dios, la verdad del pecado, la verdad de la justicia, que Cristo ha vencido al pecado, perdón, el juicio, Cristo ha vencido a Satanás y al pecado, y de la justicia, que Cristo ha perdonado nuestros pecados, incluso antes que los cometiéramos. Y ahí empieza esa acción transformadora del Espíritu Santo que transforma el sufrimiento de la cruz de Cristo en redención que transforma a su cuerpo muerto en un cuerpo resucitado y que nos va a transformar también a cada uno de nosotros y así pasa pues al siguiente capítulo en que habla del Espíritu que es el que da la vida entonces retoma el tema del jubileo de la encarnación como Cristo como el Hijo se hace hombre por obra del Espíritu Santo y desde la humanidad de Cristo el Espíritu Santo va a alcanzar la humanidad de cada uno de nosotros la carne de cada uno de nosotros y entonces el Papa pues trae el tema muy querido de San Pablo de los deseos de la carne y del Espíritu. Y como tantas veces nuestra carne se opone al Espíritu y como el Espíritu suscita en nosotros el deseo del bien, de la verdad, de la belleza y sin embargo la carne como que se, se retrae y, y quiere la impureza y quiere el placer y quiere el egoísmo. Bueno, pues el Espíritu Santo que pone en nuestro corazón el deseo de lo que es realmente bueno, de lo que nos hace felices, lo que lleva nuestra vida a plenitud. Ese Espíritu Santo que fortalece al hombre interior y ese Espíritu que es el que da la vida, pues da esa nueva vida que es la vida de Dios. Y ese Espíritu que a cada uno de nosotros nos transforma, lo que hace también es, nos transforma uniéndonos a Cristo y al unirnos a Cristo nos hace parte de su cuerpo, que es la iglesia, de manera que la iglesia perdón, el Espíritu Santo construye a la iglesia, vivificada por el Espíritu Santo. Y ahí el Papa que va, no puede evitarlo, otro tema muy querido de él, que es la Eucaristía. Porque la iglesia, y es una encíclica la última que él escribió, la iglesia que vive nace de la Eucaristía. Y por eso el Espíritu Santo construye a través de la Eucaristía la iglesia. Y en ella recibimos la vida. Y de ahí pues ya da el paso a... Precisamente si estamos caminando al año 2000, el principio del tercer milenio, es porque caminamos a una venida de Cristo. Pero últimamente venimos a la, caminamos hacia la venida de Cristo al final de los tiempos. Bien. Y por eso el Espíritu y la Esposa, nos recuerda a Juan Pablo II, dicen, ven, ven, Señor Jesús. Esa vida que Dios nos da en el Espíritu Santo está llamada a florecer en la vida eterna. En nuestra propia resurrección bueno y con esto llegamos al fin de la encíclica sobre el espíritu santo y no se preocupen que no voy a dedicar 20 minutos a la encíclica sobre la misión sino nos vamos a tener a nuestro horario de 30 minutos bien eh, antes de empezar con la encíclica sobre la misión que se llama la misión del redentor redentor Visio, tengo que decirles que para mí ha sido un descubrimiento. La conocía desde que la escribió y luego la estudié de nuevo durante mis estudios teológicos en una asignatura que tenemos sobre la misión. Y me parece que es especialmente interesante hoy. Juan Pablo II, cuando mira al milenio, ve cómo la iglesia tiene que hacer un esfuerzo de evangelización. Pero ese esfuerzo primero requiere que se fortalezca la fe. Y sin embargo, es como que se cierra el círculo porque... La fe se fortalece dándola. Al principio de su encíclica sobre las misiones, el Papa nos dice, la finalidad interna de esta encíclica es la renovación de la fe y de la vida cristiana. Pero no son las misiones, no, es la renovación de la fe y de la vida cristiana. ¿Y entonces por qué las misiones? Porque la fe se fortalece dándola. Bien, pues ese es el fin de la encíclica de Juan Pablo II, que... También coincide con un aniversario muy interesante, se lo decía antes, la encíclica sobre las misiones de Pablo VI, que realmente es una carta magna de lo que, son, lo que es la misión, lo que significa la misión en la iglesia. Bien, pues entonces Juan Pablo II va a tratar el tema de la misión y en esta perspectiva de que la fe se fortalece dándola, pues dice que queremos que la iglesia esté viva, pero no lo va a estar si no es misionera. Por tanto, un primer punto que él va a desarrollar y va a tratar es que la misión es necesaria y es necesaria porque a través de ella crecemos y no solo es que sea el termómetro de, de cuál es nuestra fe, nuestro fervor, la calidad de nuestra vida cristiana, sino es el alimento de nuestra vida cristiana para hacerla mejor, para hacerla más fecunda, para que crezca. Otro tema también que el Papa trata aquí es pues objeciones a la misión, las objeciones que, que se van poniendo y que se van repitiendo durante diversos tiempos. Y aquí me querría detener un poquito. ¿no? Es un tema, un tema que es fundamental para el tema de la misión y que hoy en día, eh, bueno, el magisterio de la Iglesia ha tenido que volver sobre él en diversos momentos y es proclamar que solo nos salvamos en Cristo. Entonces, en las demás religiones, las demás religiones no nos salvan por sí mismas. El budismo no salva a los budistas por sí misma. El islam no abre las puertas del cielo a los maometanos por sí misma. Eh, la religión judía, incluso, que es verdadera y revelada por Dios, no lleva a los judíos al cielo por sí misma. Solo nos salvamos en Cristo. Y en cuanto que las otras religiones estén abiertas al misterio de Cristo, pueden salvar. Y lo van a hacer de manera imperfecta. Y a la medida que, y vamos a usar también el ejemplo de las otras confesiones cristianas, luteranos, episcopalianos, presbiterianos, baptistas, etc. Solo en la medida en que ellos caminen hacia la plenitud de Cristo, van a salvar de una manera más plena. Por tanto, todo el que se salva, se salva en Cristo. ¿Y cómo es eso? Bueno, ya lo hemos dicho. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el Espíritu Santo nos une a Cristo? Y en Cristo participamos de la vida de Dios. No tenemos los hombres otro modo de participar de la vida de Dios, por tanto, de salvarnos, sino en Cristo como hijos, participando del ser de Cristo. Entonces, si Cristo no se nos hubiera dado en su encarnación y por el don del Espíritu Santo, lo buscaríamos pues a tientas con, con muchas religiones, y es el esfuerzo constante en la historia de la humanidad. Pero es que Dios nos ha dado a Cristo, que se ha hecho hombre, para que a través de su cuerpo, en la Eucaristía y en la Iglesia, podamos participar de su vida. Por tanto, el que voluntariamente se sale de ese camino no se puede salvar. Y por eso fuera de la Iglesia no hay salvación. Pero el que abre su corazón a la verdad de Cristo y, por tanto, a la verdad de la Iglesia, y que, por tanto, si se le manifiesta a la Iglesia. Va a abrazar plenamente esa salvación y enriquecerse enormemente con esos dones que ya tenemos, pues eso nos impera a que nosotros evangelicemos y anunciemos a Cristo para que el que está esperando ese anuncio no se quede en vacío, no se quede esperando, pues como el, el novio que espera que la novia llegue y, y la novia le deja plantado. No, nosotros tenemos que llevar a Cristo, ¿por qué? Porque la humanidad está esperando el mensaje salvador de Jesucristo. ¿Y por qué lo está esperando? Porque su corazón está abierto al bien, porque su corazón está abierto a la verdad, porque su corazón está abierto a la vida, porque busca ese camino que lleva a la verdadera vida. ¿Y qué ocurre con los hombres que viven en pecado? Pues que en el mismo pecado se cierran, como yo me cierro si peco. Bien. Y por eso, primer principio fundamental, la unidad, la unidicidad de Cristo como Salvador. Esto Juan Pablo II. Eh, no le dedico un gran espacio en la encíclica, está implícito, está explícito, lo dice, pero por cómo esta cuestión se plantea hoy en el mundo, creo que era importante recordarla. Segundo, Juan Pablo II no lo recuerda a lo que decía San Pablo, Ay de mí si no evangelizo, porque mi fe se muere, no puedo dejar de evangelizar, ¿por qué? Porque entiendo el hambre y la sed, no, no hay que dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, el hombre tiene más hambre y sed de Dios y de Cristo y de su salvación que del pan y, de, y del agua. Porque como y vuelvo a tener hambre, bebo y vuelvo a tener sed. Pero solo Cristo da esa vida sacia verdaderamente en ansia del corazón del hombre. Tercera cuestión en estas dificultades. Si aquellos que dicen si la iglesia no está haciendo proselitismo o si no eh, quieren tomar posesión de las conciencias de las personas o si se quiere imponer, ¿no? Bueno, nosotros no queremos imponer, queremos dar al hombre eso que busca, queremos dar pan al hambriento. Y no es un ejercicio de proselitismo, el proselitismo es, pues eso, tomar control de las personas para influirlas lavándolas el cerebro. Ese es el, el proselitismo en el peor de los significados. Aquello que la cultura muchas veces quiere hacer, imponiéndose y no tolerando... Toda posición que no se alinee con lo que ellos dicen. Por ejemplo, la ideología de género es verdadero proselicismo. Ellos no admiten que yo, como sacerdote, enseñe lo que la iglesia dice. Y es pues que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Solo eso, y nada más que eso. Para toda la vida y abierta la vida de los hijos. Bien, por tanto, en el fondo, pues volvemos a, a lo de siempre, ¿no? Juan Pablo II no lo dice así, a mí me van a perdonar. lo digo de una manera muy simple. Pero muy clara, al final pues son excusas. El que no quiere evangelizar pues se busca excusas. Es que es proselitismo, es que no respeta la libertad de conciencia, es que voy a, 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 a querer como destrozar los valores de la cultura, ¿no? Los valores nunca, eso siempre se asume. Lo que vamos a hacer es purificar, ¿eh? de manera que esa cultura brille en los elementos que tiene de verdad, de verdadera vida y de belleza con todo su esplendor, que es el esplendor de Cristo, que es el que explica el misterio del hombre. Bien. Y quiero destacar dos elementos más. Juan Pablo II, que dice de una manera muy bonita, que el Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Por tanto, la misión no es mi obra, es la obra del Espíritu Santo, pero que Él quiere realizar a través de mí. Y por tanto, Él es el que la lleva adelante, Él es el que da el fruto, Él es el que la hace posible. ¿Cómo pudieron doce pescadores conquistar el Imperio Romano? Y que hoy tantos millones de personas crean en Cristo. Y que tantos millones de mártires hayan dado la vida por él, porque es obra del Espíritu. Y luego, en esta línea de que el Espíritu es el protagonista de la misión, presenta el perfil del misionero y dice, el misionero es el santo. Y desde ahí desarrolla la espiritualidad del misionero, que en el fondo pues, es la plenitud de la vida cristiana. Y vuelvo a esta circularidad entre la misión y la autenticidad de la vida cristiana. La fe se fortalece dándola. Bien, pues... Esta es la presentación que quería hacer y muchas gracias a, por su atención. Espero que esta presentación les ayude y les anime a leer estas encíclicas. Que la de la misión es mucho más sencilla, es más un documento de la curia romana donde expertos de las congregaciones trabajan y entonces pues tiene un estilo con más señal, más claro, es más fácil de leer. La del Espíritu Santo, pues, es un verdadero reto pero realmente pues es muy hermosa. Muy bien, pues veo que me están mandando mensajes, muchísimas gracias, eh, y por supuesto, si me quieren mandar algún, alguna pregunta, yo estaría dispuesta a responderla encantado, porque me sale aquí en la pantalla. Pero bueno, yo voy a concluir, dice, rezando con ustedes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchísimas gracias a los que se han conectado y que bueno pues me están mandando algunos mensajes diciéndome que, que han estado ahí presentes. Muchas gracias, que Dios les bendiga.